¿Tienen futuro las organizaciones de acción comunal en Colombia? Es una pregunta recurrente. Y en este sentido, lo primero que hay que decir es que la historia de la acción comunal es gloriosa. Por ejemplo, el documento COPES 3955 reconoce que más del 30% de las obras de infraestructura en el campo y las zonas populares los ha hecho la acción comunal. Nosotros decimos que semanalmente se realizan en Colombia hoy, en medio de las dificultades, entre 5 y 8 mil reuniones, asambleas, convites, foros, construyendo convivencia, paz y desarrollo. Nadie hace tanto en el país por la paz y la convivencia como la acción comunal. Nadie hace tanto por la reconstitución institucional en los procesos electorales y en las relaciones con el Estado hacia las comunidades. Sin embargo, hay que reconocer, sí, hay una crisis profunda. Hay una crisis de propósitos, porque en gran parte muchos comunales hacen depender el éxito de su actividad, de su gestión, de que el Estado les cumpla sus peticiones. Y las estadísticas dicen que más del 95% de peticiones que hacen los comunales no tienen solución ante el Estado. La pregunta es entonces, ¿por dónde resolvemos el problema? Primero resolvamos el problema nuestro. Volvamos por los propósitos de lo común, lo colectivo, lo solidario. Por ejemplo, en medio de la pandemia, la gente ha supervivido gracias a la solidaridad familiar, vecinal, comunitaria, la olla comunitaria, el mercado campesino, la huerta casera, la agricultura urbana. Todo esto es lo que garantiza que la gente superviva y es por esos caminos que tiene que andar la acción comunal. Miren, la acción comunal asistió a una época mucho más crítica que la de hoy, que fue la del 90, cuando prácticamente desapareció, cuando se acabaron los asilos parlamentarios. En esa época desaparecieron las entidades del Estado que apoyaban a la acción comunal. En esa época se remitió a la acción comunal, por ejemplo, las cámaras de comercio. Se revocó la entonces ley 19 que muchos conocen sobre acción comunal. Fue la propia organización la que se reconstituyó, aún en momentos que no existía la cantidad de derechos que tenemos hoy. Fue la acción comunal la que organizó las elecciones en un solo día. Fue la propia organización, a través de sus organizaciones, la que estableció un plebiscito nacional para volver que la Inspección, Control y Vigilancia estuviera en las entidades del Estado. Generamos el proceso hacia la ley 743, que se hundió 3 veces en el Congreso. Y cuando salió en el 2000, la objetó el gobierno entonces y nos tocó dar el debate en la Corte Constitucional. Tuvimos un programa de televisión de Señal Colombia por 3 años, la acción comunal. Creamos el movimiento político comunal comunitario con un proceso muy exitoso en las elecciones del año 2000. Hoy tenemos una acción comunal con esta crisis, pero con una cantidad de derechos muy importantes, que son los que deben ser el eje articulador y regulador y de actuación de la acción comunal. La acción comunal entonces tiene que dar 2 enormes saltos hoy en día. De esa acción comunal que se quedó en la simple relación con el Estado y a veces con la clase política, a una acción comunal que vuelva por los principios de lo común, lo colectivo, lo solidario. Y el segundo gran salto es una acción comunal que gire en torno a los derechos que tenemos conseguidos y construidos también por la acción comunal. Por ejemplo, la ley 1551, parágrafo primero, artículo 6, dice que toda política, programa, proyecto con destino a la acción comunal debe ser consultado con ella. Establece esta misma ley que en cada municipio existiera un plan de fortalecimiento de las organizaciones comunales y sociales concertado, dice la ley. No es consultado, es concertado con la propia organización. Dice la misma ley que en cada municipio deben existir unos planes estratégicos de desarrollo de mediano y largo plazo que deben ser apoyados desde los municipios, pero construidos por la organización. Dice la ley, por ejemplo, que los presupuestos deben ser construidos por la ciudadanía. Artículos 90, 93 de la ley 1757, también artículo 40 de la ley 1551. Tiene una cantidad de derechos muy importantes. Establece la ley 152, por ejemplo, que todo proyecto que pretenda recursos públicos debe estar escrito en un banco de proyectos y digamos que entonces que tenga un acta de aval de la comunidad beneficiaria. Todo eso hay que meterlo en los planes de desarrollo, en los presupuestos. Dice una ley reciente, la 2046, por ejemplo, que todas compras de los municipios, por lo menos el 30% se debía hacer a los pequeños productores. Dice también, por ejemplo, que las consejos municipales se deben reunir por lo menos en una sesión exclusivamente con los organismos comunales una vez al año. Entonces, bueno,
Fortalezcámonos en torno al conocimiento y ejercicio de estos derechos, pero no caigamos en la desesperanza, en la incertidumbre y, lo más grave a veces, en la mendicidad ante el Estado. Es decir, hay que cambiar esas relaciones de sumisión y de mendicidad ante el Estado por relaciones de dignidad y de derechos en torno a tantos que hemos construido durante tanto tiempo. Una acción comunal que trabaje porque tenga prioridad el trabajo sobre el capital. Por eso insistimos tanto en el tema, por ejemplo, de los mercados campesinos, porque si el recurso y la plata de los productos del campo se quedan en intermediario y se quedan con mucho más de lo que obtiene el campesino, pues no es justo. Por eso la importancia de los mercados campesinos, una acción comunal que priorice la ciencia, la cultura, la educación como pilares del desarrollo, porque la acción comunal tiene que aliarse en los municipios con la universidad, con la academia, con el colegio, con el profesional, en torno a procesos de educación y encuentro para la formación. El eje de actuación entonces de la acción comunal, hoy y a futuro, no es otro, como hemos insistido, que el encuentro permanente. Por eso desde el Congreso de Villavicencio en el 2004 dijimos, Corriente Pedagógica Nacional, en donde la acción comunal debe encontrarse por lo menos una vez al mes para la actividad lúdica y cultural, pero también para fortalecer el encuentro y el conocimiento en torno a los derechos. Esa es la acción comunal del futuro, una acción comunal que sea capaz de avanzar ella, pero que con ella sea capaz de inducir al conjunto de la población por el camino de los derechos. Son muchos los derechos que tenemos en Colombia a partir de la Constitución del 91 y de muchas de las leyes que hemos mencionado, pero no tenemos unas organizaciones ni una sociedad con la organización y con el conocimiento para ejercerlos y ser un país realmente democrático y libre, porque seguimos supremamente esclavos del clientelismo, de la corrupción y la mediocridad. Esa es la invitación. Entonces, finalmente, ¿tiene futuro la acción comunal en Colombia? Tiene todo el futuro, porque los principios de lo común, lo colectivo, lo participativo, lo solidario son los únicos que garantizan la supervivencia de la especie humana en los momentos más críticos como estos. La acción comunal que se enrute por allí y por el camino de los derechos tiene todo el futuro. La acción comunal que siga siendo simplemente el pajecito de la clase política, de los gobiernos locales, que no mueve un dedo sino con el permiso de ellos o que le da miedo reclamarle los derechos, esa acción comunal no se va a acabar. Seguirá existiendo, pero como eso, como un simple instrumento de uso, pero no contribuirá a la dignificación ni democratización de la sociedad ni al desarrollo socioeconómico. Por eso entonces, sobre esta base tenemos que decir que viva la acción comunal y que sí tiene futuro, pero en estas perspectivas. Muchas gracias.